Estados Unidos se queda sin palabras ante el pacto comercial entre Indonesia e Irán, mientras Washington ha impuesto estrictas sanciones contra Irán. Indonesia ha decidido firmar acuerdos comerciales con el país persa, riéndose en la cara de las medidas restrictivas impuestas por Washington. Estados Unidos ya no infunde el mismo temor que antes. El comercio entre países libres y soberanos está en crecimiento constante y aquellos que anteriormente imponían sanciones comerciales unilaterales ahora son objeto de burla por parte de aquellos que los desafiaban abiertamente. Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande. En un giro sorprendente de acontecimientos, la política exterior sancionatoria estadounidense quedó burlada. Indonesia ha sellado un pacto comercial con Irán, desatando una oleada de molestias en Estados Unidos. La potencia del norte, conocida por su estricto régimen de sanciones contra Irán, ha expresado su descontento y ha advertido que no dudará en tomar medidas enérgicas contra aquellos que intenten eludir su régimen punitivo. Pero paradójicamente, el recién nombrado portavoz del Departamento de Estado estadounidense, Matthew Miller, no pudo evitar soltar una risa incrédula durante una conferencia de prensa cuando se le preguntó sobre el viaje del presidente iraní, Ebrahim Raisi, a Indonesia. Es innegable que los acuerdos comerciales firmados entre Irán e Indonesia son un descalabro para Washington. A pesar de las sanciones impuestas a Irán, la imagen de Raisi, riéndose en la cara de las medidas restrictivas, ha dejado perplejos a muchos en la Casa Blanca. «No dudaremos en tomar medidas contra los infractores de las sanciones», afirmó Miller, destacando que Estados Unidos ha actuado de manera similar en muchas ocasiones alrededor del mundo. Es curioso cómo el país que ha liberado a la imposición de las sanciones se siente molesto cuando otros países se muestran indiferentes a sus políticas restrictivas. De manera infructuosa, Miller reveló que Estados Unidos se mantiene en contacto constante con otros países, advirtiéndoles sobre las consecuencias de tomar medidas contrarias a las sanciones impuestas a Irán. Sin embargo, parece que Indonesia ha decidido desafiar abiertamente estas advertencias, recibiendo al presidente iraní con los brazos abiertos y estampando su firma en 11 documentos de entendimiento y acuerdos de cooperación para impulsar el comercio bilateral. La visita de Raisi a Indonesia ha sido descrita como un punto de inflexión en las relaciones entre ambos países. Ambas partes han manifestado su intención de aumentar el volumen de comercio bilateral a la asombrosa cifra de 20.000 millones de dólares. Este pacto también esconde otro dolor intrínseco para Estados Unidos, y es que ambas naciones han decidido realizar las transacciones utilizadas, sus respectivas monedas nacionales. Esta medida sin duda facilita a Irán evadir aún más las sanciones impuestas por Estados Unidos. A la vez, esta medida contribuye al debilitamiento del dólar estadounidense, ya que pierde el protagonismo en las transacciones de los países libres y soberanos. En definitiva, Irán les está dando lecciones a todos los demás países de cómo sortear las sanciones estadounidenses. Irán, en conjunto con Indonesia, está fortaleciendo sus lazos políticos y económicos para contrarrestar las presiones del imperialismo estadounidense, rechazando el yugo que Washington intentó imponerles. Ambos países comparten la lucha contra el unilateralismo sancionatorio, a la vez que apoyan firmemente a la paz y la seguridad en la región, lo que seguramente provocará que las risas nerviosas en Washington se intensifiquen. No es para menos. Si Indonesia e Irán decidieron unirse en términos de seguridad, esto podría tener implicaciones significativas en la geopolítica de la región y más allá. Ambos países poseen una posición estratégica y recursos importantes, lo que podría fortalecer su capacidad para influir en asuntos regionales y globales. En primer lugar, una alianza entre Indonesia e Irán podría generar un mayor equilibrio de poderes en el Medio Oriente y el sudoeste asiático. Esto podría contrarrestar la influencia de otras potencias regionales y permitir que ambos países defiendan sus intereses de manera más efectiva. En términos de seguridad regional, una alianza entre Indonesia e Irán podría abrirse para compartir información de inteligencia, coordinar operaciones militares y realizar ejercicios conjuntos. Podría fortalecer la seguridad en la región y proteger los intereses mutuos. Esto se convertiría en un desafío
a la hegemonía de Estados Unidos. Una alianza entre Indonesia e Irán en términos de seguridad podría representar un desafío directo a la hegemonía de Estados Unidos en la región. Obviamente, una alianza más estrecha entre ambos países podría disminuir la influencia de Washington en el sudeste asiático y el Medio Oriente. Esto podría debilitar la posición estratégica de Estados Unidos en la región y limitar su capacidad para promover sus intereses y objetivos políticos. Indonesia, al ser un importante actor económico en la región, facilitará el comercio y las transacciones financieras con Irán, lo que permitiría a este último evadir las sanciones internacionales impuestas por Estados Unidos. A medida que más países se unen y fortalecen sus lazos con aquellos que están sujetos a sanciones estadounidenses, se podría erosionar la eficacia de las sanciones impuestas por la potencia del norte. Esto podría llevar a un debilitamiento gradual de la influencia de Estados Unidos en la imposición de sanciones unilaterales, ya que los países encuentran formas de sortearlas y mantener sus relaciones comerciales y económicas. A medida que más naciones defienden su autonomía y se liberen de las restricciones impuestas por Estados Unidos, se podría generar un cambio en el equilibrio del poder económico y político a nivel global. Con este pacto, tanto Irán como Indonesia han demostrado que los países sujetos a sanciones pueden buscar socios comerciales y económicos en otros países o regiones para reducir su dependencia de los mercados o buscar instituciones controladas por los Estados Unidos. Esto fue demostrado por la nación persa, que aprovechó sus propios recursos naturales, infraestructuras y capacidades internas para mantener su actividad económica en medio de las sanciones. Mientras Washington se aferra a su riguroso régimen punitivo, Indonesia e Irán encuentran en esta asociación comercial una forma de evadir las restricciones y fortalecer sus propias economías, dejando atrás la sombra de un imperio en decadencia que ya no asusta a nadie. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario: Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar. Voz de la Patria Grande.